Despierta a todos y aprende cómo identificar y parar la violencia de género. Te esperamos el domingo 26 de noviembre a las 9 horas en el Parque Bicentenario. ¡Toda una vida sin violencia! Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual no son los culpables. El responsable es siempre el adulto abusador. Si conoces algún caso, denúncialo en la fiscalía o repórtalo en la policía. Ahora que lo ves, di no más. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Es vivir una aventura natural. El Parque Nacional Podocarpus es tu próxima parada. Ven y vive la naturaleza. Como ningún otro, todo en un solo lugar. Tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. El siguiente. Amigos, muy buenos días. Qué gusto acompañarles en esta nueva mañana. Martes 21 de noviembre, empezamos con la revisión de titulares. Ministerio de Agricultura impulsa la gran minga agropecuaria. Importantes compromisos sobre financiamiento en la conferencia sobre cambio climático COP23. Se busca fortalecer la pesca vivencial en Galápagos. Y en lo internacional, canciller alemana afronta su peor crisis al intentar formar una coalición de gobierno. Noticiero Ciudadano, con Carolina Díaz. Empezamos con la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, hizo varios anuncios importantes en su espacio semanal El Gobierno Informa. Entre ellos, el pedido a la Corte Constitucional para la aprobación de las preguntas que serán parte de la consulta popular. De igual manera, se refirió al respaldo de la consulta por parte de la ciudadanía.
Pedido del Ejecutivo a la Corte Constitucional. Demando a la Corte Constitucional un pronunciamiento favorable a todas las preguntas y enmiendas que he propuesto y en el menor tiempo posible. Como todos conocen, las preguntas cuentan con el apoyo de expertos constitucionalistas y de una gran mayoría de movimientos sociales, organizaciones políticas y ciudadanas que públicamente han expresado y están expresando diariamente su respaldo a la consulta. Los y las jueces constitucionales están en la obligación de atender esta gran demanda ciudadana. Son los primeros obligados a respetar la soberanía popular, fundamento de la legitimidad del poder, conforme lo determina el artículo 1 de la Constitución de la República. Respaldo a la consulta popular. En cada uno de nuestros desplazamientos recibimos respaldos, inmensos respaldos y adhesiones al gobierno y sobre todo a nuestra propuesta de consulta popular. Quiero hacer una especial mención a la visita del nuevo Consejo del Gobierno de la CONAIE. Les he dicho que este es su gobierno, porque este gobierno es de todos, porque es un gobierno que reconoce las diferencias y trabaja por la interculturalidad y la plurinacionalidad. Nos han expresado su apoyo firme a la consulta popular. Agradezco además a los múltiples sectores sociales que nos han expresado su apoyo en las ciudades que visitamos, como Ibarra, Guayaquil y Loja, así como a quienes nos acompañan cada lunes en el relevo de guardia. Combate a la corrupción y el contrabando. Agradezco a la ciudadanía por la información entregada para combatir el contrabando. Con ello, logramos, por ejemplo, el 15 de noviembre, detener 13 personas que se dedicaban a actividades delictivas de contrabando. Sigan denunciando a quienes afectan al productor ecuatoriano honrado. Vengan, estos de donde vengan. No vamos a dejar que el contrabando y la corrupción afecten a las familias ecuatorianas que con tanto trabajo y esfuerzo siguen creyendo en el país y en nuestro agro. Misión Navidad. Les invito a reflexionar que se trata de una época de paz, de comunión, de reunión, de conciliación y de amor. No es justo que exista mendicidad precisamente en este periodo. Este periodo que debe ser el de mayor solidaridad. Por eso iniciamos el sábado nuestra Misión Navidad, que buscará erradicar esa mendicidad ofreciendo una Navidad digna a las familias en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Varias carteras del gobierno asumirán ese gran reto con la coordinación de mi esposa Rocío. Muchos conocen que ella ha tomado iniciativas desde muchísimo antes, justamente con el propósito de multiplicar la paz y la solidaridad en estas fiestas. La Secretaría de Comunicación informó sobre la delegación de una empresa china que expresó su interés en adquirir un porcentaje de acciones de la Corporación Nacional de Electricidad. Entre los participantes se encontraba el estadounidense Paul Manafort. La propuesta de inversión fue rechazada por inconstitucional. En otro tema, le contamos que durante esta semana se desarrolla el Encuentro Continental Regional Construyendo Igualdad, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas orientadas a la atención integral de las personas con discapacidad. Desde este lunes 20 de noviembre, en la ciudad de Quito, se realiza el Encuentro Continental Regional Construyendo Igualdad, en el que se desarrollarán dos eventos enfocados a fortalecer las políticas públicas orientadas a la atención de personas con discapacidad. El gobierno nacional, el gobierno de todos que preside nuestro querido compañero presidente Lenín Moreno, está comprometido con la inclusión. Por eso articulamos con mucho compromiso y seriedad el mandato constitucional de Montecristi, en donde se establece que la política pública debe garantizar el desarrollo de una sociedad justa e incluyente. Tenemos en conjunto con nuestro gobierno ese enorme desafío de ir multiplicando los esfuerzos y llegar a todos los rincones de la patria con una política pública que garantice una vida digna para todos y para todas. El primero se denomina Cuarto Congreso Continental de Rehabilitación basado en comunidad, el cual facilita la construcción de igualdad e inclusión, promoviendo la colaboración entre las entidades estatales, las personas con discapacidad, sus familias, los dirigentes y miembros de una comunidad, así como otros actores locales, para generar igualdad de oportunidades, integración social y desarrollo comunitario.
El segundo es el encuentro regional hacia la construcción de políticas públicas sobre tecnologías de la información y comunicación para personas con discapacidad, propiciando oportunidades y reduciendo obstáculos para mejorar el empleo, la participación social, la presencia política, la libertad de expresión y generar beneficios y facilidades en la vida diaria para las personas con discapacidad y sus familias. Discutir sobre temas tan importantes en materia de discapacidad como es la rehabilitación desde la comunidad, que se inserta plenamente en ese enfoque integral que impulsamos desde el plan Toda una Vida. Por ejemplo, no solo entregar viviendas, sino construir comunidades. Es decir, creo que es un espacio idóneo como para ir fortaleciendo esa política pública de inclusión, de justicia social que lidera el gobierno de todos a la cabeza con el compañero presidente. Y también cómo desde las tecnologías de información se puede acceder, se puede eliminar esas barreras de acceso, no solo al conocimiento, sino también a la comunicación entre los distintos sectores de la sociedad, así que nos parece que es un evento importante y qué bueno que más de 35 delegaciones nacionales e internacionales se den cita justamente aquí en nuestro país para hablar de estos importantes temas. El evento se desarrolla en las instalaciones de la Plataforma Gubernamental Financiera hasta el próximo 24 de noviembre y es organizado por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y CBM Internacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Educación y la Cancillería presentaron el programa de bachillerato a distancia para compatriotas que viven en Estados Unidos. Los detalles a continuación. Como parte de la campaña Todos ABC, el Ministerio de Educación y la Cancillería Ecuatoriana presentaron oficialmente la oferta de bachillerato general unificado a distancia para los compatriotas que residen en Estados Unidos. Las inscripciones estarán abiertas desde este 20 de noviembre hasta el 31 de marzo de 2018 en las 13 oficinas consulares del Ecuador en este país. Creo que esto parte del reconocimiento de los derechos que tienen nuestros migrantes en todo su sentido más amplio. El derecho a una movilidad, el derecho a una ciudadanía universal y el derecho que está consagrado en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es el derecho a la educación gratuita, de calidad e inclusiva. Las inscripciones y la modalidad de estudio son totalmente gratuitas. Para quienes estén interesados deberán inscribirse presentando el documento de identificación, que puede ser cédula, pasaporte o identificación consular. Luego de la inscripción, el estudiante recibirá su correo electrónico, la constancia e información complementaria en lo referente a la inducción del proceso educativo y recursos virtuales que se utilizarán. Estamos hablando alrededor de 968 mil personas que requieren este servicio. En el país, muchos de ellos viviendo también en el exterior. Entre 18 y 29 años, 294 mil y más de 30 años, 700 mil. Es decir, aún nos falta muchísimo por avanzar. Esta oferta de bachillerato a distancia está dirigida para personas mayores de 18 años que no concluyeron el nivel de bachillerato, que tengan 3 años de rezago y hayan aprobado el 10º grado de educación general básica. La meta que nos hemos planteado es una meta progresiva hasta el 2021, llegar a graduar a través de esta modalidad a distancia alrededor de 150 mil personas. Empezamos la fase 1 en abril del 2018, la fase 2 octubre de 2018 y la fase 3 abril del 2019. Las clases iniciarán el 23 de abril de 2018 y los estudiantes podrán elegir el horario. De acuerdo a las autoridades, este servicio se extenderá progresivamente a otros países. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El ministro de Agricultura impulsa la Gran Minga Nacional Agropecuaria, esta vez desde el Congreso Campesino en Rocafuerte, Manabí. El Gobierno Nacional continúa impulsando la Gran Minga Nacional Agropecuaria, en esta ocasión durante el 4º Congreso de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro en Rocafuerte, Manabí, quienes homenajearon y expresaron su voto de confianza a la gestión del ministro de Agricultura y Ganadería Rubén Flores por su trayectoria de 30 años en el agro. El machete y el garabato son las herramientas inseparables del campesino. El titular de esta cartera de Estado recordó los ejes de la Gran Minga Nacional Agropecuaria, como el fortalecimiento de la sociabilidad y la organización de campesinos y productores. Además, se refirió a la entrega de kits agropecuarios, donde enfatizó que este proceso no será objeto de un clientelismo perverso. Hay que pensar en el desarrollo de nuestro sector, que tanto aporta a la riqueza de este país,
desde la generación de empleo, desde la generación de divisas, desde la oportunidad de participar en la producción y desde la conformación del tejido social en territorio. Una de las bases de la Gran Minga es la articulación institucional entre el Ministerio de Agricultura y Ban Ecuador para garantizar y dotar de servicios financieros y no financieros. La meta es entregar 100 millones de dólares al mes para apoyar al sector agropecuario. Mi presencia aquí además muestra de que como gobierno nacional estamos al lado de ustedes. Nada, nada para el campesino sin los campesinos. En este encuentro también se nombró a la nueva directiva de la Corporación Nacional Campesina, Eloy Alfaro. En el acto estuvo presente la vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña. Qué importante que es la Coordinadora Nacional Campesina, Eloy Alfaro, para ir nutriendo aquello que tiene Rubén como responsabilidad fundamental y que es prioridad dentro del marco del plan Toda una Vida para el Gobierno de Todos, como es el impulso y la ejecución de la minga agropecuaria. Como parte de su agenda en Manabí, el ministro Rubén Flores se reunió con representantes de la plataforma de mujeres Caminando hacia la Igualdad, donde aseguró que se incorporarán las condiciones necesarias del crédito para las mujeres en el Banco del Pueblo. Durante el actual gobierno, la banca pública ha entregado 411 millones de dólares para el desarrollo de emprendimientos de mujeres. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Profundizar relaciones comerciales, abrir nuevos mercados y atraer inversión privada directa es el objetivo de la nueva gira internacional que cumple el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Dubái, Rusia, Corea del Sur y Japón conocerán el portafolio de inversiones del Ecuador, el cual está valorado en 33 mil millones de dólares. Esto como parte de las actividades que cumplirá el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, durante su gira internacional Invest Ecuador. Durante su primera parada en Dubái, el ministro Campana recorrió la feria Global Village, donde emprendedores ecuatorianos exponen sus productos. En este lugar pudo dialogar con los artesanos ecuatorianos y expresarles el apoyo del gobierno nacional. Bueno, estamos en Global Village, que es una feria internacional en Dubái, y me da muchísimo gusto encontrarme con ecuatorianos, emprendedores que han decidido traer productos ecuatorianos como la compañía Multigoods. El 23 de noviembre, el titular del Ministerio de Comercio Exterior llegará a Rusia para reunirse con el ministro de Desarrollo Económico, con el objetivo de potenciar la relación comercial entre Ecuador y el país euroasiático. Asimismo, mantendrá acercamientos con representantes de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica y Comercial Ecuatoriano-Rusa. Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, el secretario de Estado estará en Corea del Sur, nación en la que expondrá las oportunidades de invertir en Ecuador ante empresarios del sector aeronáutico, hidrocarburífero, atunero y otras industrias que podrían aportar al desarrollo local. Finalmente, el 5 de diciembre llegará a Japón, país en el que permanecerá 4 días para presentar el portafolio de productos ecuatorianos a la Federación de Empresas, gremio que agrupa 30 corporaciones japonesas con inversiones a Latinoamérica y el mundo. Posteriormente viajará a Argentina, país en el que participará en la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, prevista del 10 al 13 de diciembre. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El gobierno de Ecuador ratificó el contenido de la enmienda del protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. El protocolo cumple 30 años y su lema es "Todos somos héroes del ozono". El presidente de la República, Lenín Moreno, mediante el decreto ejecutivo 209, ratificó el contenido de la enmienda del protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, cuya entrada en vigencia está prevista para el 2019. El Protocolo de Montreal es un acuerdo internacional que entró en vigor el 1 de enero de 1989, con el fin de implementar acciones que reduzcan tanto la producción como el consumo de sustancias agotadoras para la capa de ozono. De esta manera, Ecuador se suma a un mecanismo que tiene por objeto establecer medidas concretas para la eliminación de sustancias químicas que destruyen el planeta, evitando así daños a la salud y al medio ambiente. En los últimos 30 años, este protocolo ha ayudado a eliminar más del 99% de estas sustancias y ha contribuido significativamente a la mitigación del cambio climático. Nos vamos a un corte. Regresamos en un momento con más noticias del acontecer nacional. We'll be right back.
Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Aquí ofrecemos el aire puro, nuestra costumbre, nuestra música, nuestra lengua, que es el quichua. Invitamos a todas las personas del mundo para que puedan convivir, puedan conocer nuestra vida. Vamos a cosechar el maíz, el frijol, las habas. El bordado a mano ha estado en nuestra familia desde hace más de 60 años. Es una tradición en Zuleta. Angochagua es la parroquia más antigua del cantón Ibarra. Siempre decía que al monte no podemos poner líneas telefónicas, no puede llegar internet. Tengo 8 años funcionando el internet, nos da una facilidad tan importante y la calidad de atención y la información inmediata que damos a nuestros clientes. Como negocio teníamos que ir a otro nivel, necesitábamos hacer más cosas y entre eso estaba usar la tecnología. El internet nos abrió un mundo de posibilidades para avanzar, para llegar a más gente. Y hoy Angochagua está en comunicación. Hemos podido seguir los estudios, igual para los negocios y la tecnología para la enseñanza y aprendizaje de los niños y de la población en general. Ya no podemos estar leyendo todavía libros de hace 10, 15, 20 años. Es un cambio muy importante para nuestro programa de turismo comunitario. Nuestro negocio evolucionó desde los primeros trabajos de mi bisabuela hasta las piezas más modernas que posteo en Facebook. Tu plan siempre es crecer. Y el nuestro también. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes con CNT? Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Fin de espacio promocional. Mañana con 23 minutos, continuamos con la información. Más de 16 millones de dólares recaudó Inmobiliaria durante la venta de inmuebles. La última subasta se realizará en el mes de diciembre. El gobierno nacional, por medio de Inmobiliar, recaudó más de 16 millones de dólares con la venta de 51 bienes inmuebles ubicados en Pichincha, Guayas, Carchi, Santa Elena y Manabí. La anterior semana se desarrolló en Quito y Guayaquil la subasta pública donde se vendieron terrenos, casas, lotes, oficinas y parqueaderos en un evento que tuvo la participación de 159 oferentes. Entre los bienes vendidos están un terreno en La Morita, en Tumbaco, Pichincha. En Guayaquil se vendió un terreno y la planta de almacenamiento de materiales Emolsa y el solar número 2 en la urbanización La Garzota. En Manta fue un lote ubicado en Basquillo y en Santa Elena un departamento en el condominio El Samán, entre otros bienes. La última subasta del año será en diciembre, en Quito y Guayaquil. En los próximos días se publicará la lista de bienes que saldrán a la venta. Hasta la fecha, entre las subastas de agosto y noviembre, Inmobiliar ha recaudado más de 21 millones de dólares por las ventas, monto que será destinado al programa de vivienda Casa para Todos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, INER, fue reconocido en la segunda edición de los premios Iberdrola a la Cooperación Energética Internacional. Esto fue en la categoría Sector Público. Una investigación sobre el uso de la cáscara del piñón para la generación de energía amigable para el ambiente fue la galardonada. Como parte de la iniciativa Cero Combustibles Fósiles en Galápagos, que busca eliminar el uso de derivados del petróleo en el archipiélago para la generación de electricidad, surge el estudio de viabilidad de producción de bioetanol a partir del procesamiento de la cáscara de piñón, un fruto que por su alta toxicidad no tiene valor nutricional para los seres humanos. Sin embargo, permite la obtención de productos altos en proteínas que pueden ser utilizados como fertilizantes y para la generación de energías. Tenemos en nuestras manos la posibilidad, y me atrevería a decir la responsabilidad, de acelerar el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas
de garantizar el acceso a energías asequibles, fiables y seguras. La investigación liderada por el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, INER, inició en el año 2014. Allí se identificó que la cáscara del piñón puede ser aprovechada para la generación de biocombustibles a través de la extracción de su aceite. El biocombustible es una sustancia amigable para el medio ambiente, cuya producción garantiza un desarrollo sustentable para la comunidad a través de la generación de empleo. Este estudio, que contó con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, resultó ganador en la segunda edición de los premios Iberdrola a la cooperación energética internacional en la categoría sector público. El nacimiento de Iberdrola supone un reto y un honor como instituto de investigación a seguir investigando. Nos abre puertas para colaboraciones e investigaciones en conjunto. El proyecto de investigación del INER se desarrolla en la sede del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, en colaboración con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Mediante un trabajo articulado entre varias instituciones del Estado, se busca fortalecer la actividad turística en pesca vivencial en Galápagos, una actividad que involucra a los pescadores artesanales de esta provincia. El Ministerio de Turismo, la Dirección del Parque Nacional Galápagos, el Consejo de Gobierno de Galápagos y los operadores turísticos trabajan de manera coordinada para fortalecer la pesca vivencial y mejorar la calidad del servicio, promoción y comercialización de esta actividad turística y así garantizar una excelente atención a los visitantes de las islas. Entre los principales resultados obtenidos de esta cooperación están la conceptualización del producto turístico, que consiste en un recorrido a zonas de la Reserva Marina de Galápagos para la práctica y demostración de la pesca artesanal a los turistas, la asistencia técnica y la capacitación para perfeccionar temas administrativos y operativos de la actividad. La pesca vivencial fue reconocida como una modalidad turística en el año 2015, con la expedición del Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas. Nació como una alternativa para los pescadores artesanales y actualmente existen 45 embarcaciones que realizan recorridos en 21 sitios de visita autorizados. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Un barco diseñado para conservar la biodiversidad de Galápagos ingresó al archipiélago. Este crucero tiene capacidad para llevar a 100 personas. Se diseñó un barco exclusivo para las Islas Galápagos. Se trata del Celebrity Flora, el barco energéticamente más eficiente de su tamaño y del archipiélago. Tiene capacidad para 100 huéspedes e incluye tecnología sin anclaje para proteger el sensible fondo marino. Su innovador diseño exterior ofrece a los huéspedes vistas de las islas de 360 grados. Cuenta con camareros exclusivos y personales para las suites. Además, tiene nuevos restaurantes, una plataforma de observación al aire libre y seminarios ecológicos dirigidos por expertos que complementarán la experiencia moderna de unas vacaciones de lujo. Además, existen dos primicias adicionales. La primera es que el sistema de posicionamiento dinámico de Celebrity Flora permite al barco permanecer fondeado sin la necesidad de anclajes, para así proteger el fondo marino y los estabilizadores de velocidad cero que prometen una navegación fluida en todo momento. La otra es que Celebrity reducirá la necesidad de plásticos a bordo al introducir estaciones de purificación de agua en las habitaciones, convirtiendo el agua de mar y el agua condensada del aire acondicionado en pura y fresca. Es así como cualquier material que pueda ser reciclado, reutilizado o donado será parte del estricto sistema de gestión que maneja este barco. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La canciller alemana Angela Merkel afronta su peor crisis después de que su partido conservador fracasara en el intento de formar una coalición de gobierno. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. La canciller alemana Angela Merkel afronta su peor crisis política. Su partido conservador fracasó el domingo en sus negociaciones para formar gobierno con los ecologistas y los liberales del FDP, que tras un mes de conversaciones desistieron de una coalición.
No abandonaremos a nuestros votantes por políticas de las que no estamos convencidos. Es preferible no gobernar que gobernar mal. Es mejor no gobernar als falsch zu regieren. Aber wir glauben, dass wir auf einem Pfad waren. Pensábamos que estábamos en un camino que podría habernos llevado a un acuerdo, por supuesto con concesiones. Lo que realmente hubiera resultado en una coalición con socios muy distintos. Y por eso, con todo respeto hacia el FDP, lamento que no hayamos podido encontrar una solución común. Desde las legislativas de septiembre, donde su partido obtuvo el peor resultado electoral desde 1949, la canciller no ha podido establecer una mayoría en la Cámara de Diputados, donde los socialdemócratas se negaron a repetir la coalición que formaron en la última legislatura. La situación podría obligar a convocar a nuevas elecciones para principios de 2018. Singapur le declaró la guerra a los automóviles. Las autoridades han decidido congelar el número de coches privados en circulación a partir de febrero y durante al menos 2 años, lo que disparó el costo de las licencias para comprar vehículos. Creo que el principal obstáculo para tener un automóvil ahora es que debo destinar una parte importante de mi salario mensual para cumplir con los pagos, y creo que hay mejores usos. No consideraría comprar un coche en Singapur, ya que todo el lugar está diseñado para personas que no tienen un automóvil. Quiero decir, el transporte público es conveniente, tenemos plataformas de transporte compartido, lo que hace difícil justificar la tenencia de un coche. Por eso no tengo planes de comprar uno en el futuro. Las medidas intentan evitar situaciones extremas como las de Yakarta o Manila. Así está el océano, la zona donde buscan al submarino argentino desaparecido desde el pasado miércoles con 44 tripulantes. El persistente temporal que agita esa región del Atlántico Sur hace difícil divisar en superficie o detectar sumergido al Ara San Juan. La Marina informó el lunes que en una de sus últimas comunicaciones el submarino había reportado una avería en las baterías. El día miércoles es cuando él informa esa a principio de avería y se empieza todo este sistema que se le dice cambiar la derrota, se lo pone rumbo a Mar del Plata, él después informa, se tiene la comunicación satelital estando el submarino en inmersión, de que estaban sin novedades de personal y continuaban navegando en inmersión. La avería no habría afectado, al menos en ese momento, la capacidad de propulsión del navío. Después de eso tuvimos comunicación con el comandante en el que informa que estaban ya con rumbo hacia Mar del Plata, y esa fue la comunicación que tuvimos con el comandante el día miércoles. El sábado la información sobre 7 presuntos intentos de llamadas satelitales había encendido una luz de esperanza sobre la suerte del submarino y su tripulación. Pero la Marina descartó el lunes que las señales correspondieran a San Juan. Con buques, aviones y vehículos sumergibles, 7 países participan de la búsqueda. Argentina ya comenzó a coordinar además un eventual rescate en profundidad. El Ara San Juan debía arribar este lunes a Mar del Plata procedente de Ushuaia. 100 de miles de personas se manifestaron y bailaron el domingo en Río de Janeiro durante la Marcha del Orgullo Gay. Por primera vez en 22 ediciones, la celebración enfrentó la falta de apoyo de la alcaldía, que está en manos del neopentecostal Marcelo Crivella. El proceso conservador fundamentalista de este alcalde atacó al arte, a la cultura, al samba, a la población LGBT, basado en la vivencia de un dogma que no debería prevalecer sobre los derechos de la población de Río de Janeiro. Estamos viviendo un momento muy difícil porque tenemos un alcalde totalmente homofóbico que está en contra de todo y todos. Es anticultural. Esto no puede ser. Yo, que vengo de la dictadura en los años 60, no lo admito. El desfile es nuestro, es mío, es tuyo. Es una alegría. Para suplir las subvenciones municipales, la marcha recurrió a patrocinadores privados y redujo a la mitad sus vehículos de sonido. Artistas como la cantante Daniela Mercury o la transformista Pablo Vittar renunciaron a su cachet para animar el desfile.
Martes 21 de noviembre, aquí concluimos con esta primera entrega de noticias. Los esperamos a las 13 horas con Ámbar de Pérez y a las 19 horas estaremos acompañándolos con Luis Andrade. Muchas gracias por su sintonía. Inicio de espacio promocional.